Hello, good evening. Hi, teacher. Good evening. How are you today? Evening. Very good, teacher. Okay, it's not raining over there, huh? Today? Ya está todo bien, ahora sí, con luz. ¿Y está mejor la luz? ¿Es better? Sí, qué día más horrible el de ayer. Sí. Oh Todo oscuro, oscuro. my goodness. What happened? Aquí ¿Qué hacen pasó? eso, una vez al año hacen como que cambio de cables y todo eso. Oh, por la sal, quizás. Ajá, como rápido se oxida todo. Entonces, ayer hicieron eso y normalmente siempre lo hacen en el día, pero hoy lo Prefieren hicieron en la noche. hacerlo durante la noche. Sí, es bien feo, más que gran calor, sin ventilador ni nada. Oh my goodness. Pero thank God that it's over, ¿verdad? Gracias a Dios que ya se terminó. Gracias a Dios, sí, ya pasó. Okay, very good, excelente. Ayer estuvimos trabajando en un modal verb acerca de hacer requests polites, cómo hacer how to use could for the polite and formal request. O sea, estuvimos usando el modal verb could para hacer polite y formal request. O sea, polite son, pido que algo, pero en una forma más educada, ¿verdad? Más aceptable, para que no se oiga como que estamos nosotros ordenando algo. Hoy vamos a ver siempre un modal verb, pero lo vamos a ver de un diferente punto de vista. Y lo que les voy a enseñar es, vamos a comparar los tres modal verbs. Vamos a comparar el can para request, informal request, el could para semi-formal request y el may para formal request. O sea, cuando yo uso el could, ¿para quién lo voy a usar? Cuando yo uso el can, ¿para a qué clase de persona se lo voy a decir? Y cuando uso el may, ¿a qué tipo de persona lo voy a usar? Entonces vamos a ver esas tres variantes, esas tres formas de verlo, ¿ok? Ok, Okay, teacher. very good. Entonces, hello, Damaris, how are you? Hi, Jim. Excellent, Hey. nice to see you. Nice to see you. It is always nice to see you. Okay, bien, es siempre bien bueno. A verla. Hello, Freddy, how are you? ¿Y tú? Okay, entonces, Oh, teacher, good evening. okay, very good. Entonces vamos a ver el can, ¿verdad? Carlos, vamos a poner aquí que vamos a ver el can. Just a second. Okay, entonces vamos a, este es how to use, very good, excelente, just a second. How to use can, no, CNA. How to use can for informal request. Yes. Esto es lo que vamos a ver. How to use can to make as informal request o to for informal request solamente. Entonces podemos decir de las dos formas, to make a for informal request o for informal request. Eso es lo que vamos a ver hoy en día. Okay. Entonces, ¿ha usado usted, Carlos, el verbo can alguna vez? No, teacher, pero sí ya lo he escuchado en muchas oraciones. Okay, ese más que todo es un Incluso modal verb. en canciones se escucha mucho. Okay, sí, se escucha mucho, yes, exacto. Pero en la canción me gusta más que todo como habilidad, la habilidad de hacer algo. Can you help me, please? Yes. Oh, can you hear me? Yes. Hoy lo vamos a ver como un request, pero es informal request. Yeah.
¿A Freddy? ¿Lo ha escuchado usted el Ken o lo ha usado varias veces? Sí, teacher. Ok, ¿cómo lo ha Y, usado? por ejemplo, ¿Como habilidad o como request? si quizás como habilidad, cuando, por ejemplo, decimos, I can do it, o we can do it, más como habilidad. Oh, ok, ¿y usted, Marta? ¿Usted? Hello, teacher, good Hello. evening. Realmente nunca lo he usado así, pero sí sé cómo se podría usar. Okay. ¿Cómo se podría usar? Por ejemplo, para decir que si te puedo ayudar en algo. Okay. Entonces eso sería como habilidad, la habilidad de ayudar, Como habilidad. can I help you, sí. La persona diría, sí, me puede ayudar, no veo por qué no me puedes ayudar, ¿verdad? Porque sería una habilidad. Ok, entonces eso es, vamos a ver unos ejemplos de primero para que veamos cómo se usa. Y el primero sería, can I, por ejemplo, yo le dijera, esta cita, can I ask you a question? Can I ask you a question? Sí. Eso sería como un request. Le estoy haciendo un request de preguntarle a usted algo, ¿verdad? Can I ask you a question? No habilidad de si yo puedo, o sea, físicamente preguntarle algo a usted, sino le estoy diciendo un request. Can I ask you a question? Estoy preguntándole a usted si es posible que yo le pueda hacer una pregunta. Es como un request, ¿verdad? Can I ask you a question? Yes, you can. Oh, no, no, I don't want to talk about anything right now. I'm not feeling well. I don't want to talk to nobody. Sí, esa sería una respuesta. Vamos a ver diferentes tipos de respuestas que se pueden hacer con respecto a eso. Y ayer aprendimos que este could, usábamos el could we just concentrate in this lesson. Could we just concentrate in this lesson? Eso sería como un request semi-polite, ¿sí? Ayer aprendimos que usamos el could para hacer polite request. Pero vamos a ver los tres modal verbs que se usan para hacer request. Y vamos a ver que el can es absolutamente informal, el could semi-formal y el may es el completamente formal. Y después, por último, vamos a ver con qué clase de personas podemos usar estos tres modal verbs, ¿ok? Entonces, si yo le digo can we go out tonight? Es can we go out tonight? Estoy haciendo otro request, ¿verdad? Podemos salir hoy. Sí. Can we go out tonight? Estoy asking that person if he or she is available to go with me. Can we go out tonight? Ese, como les digo, es un informal request. Sí. Informal request. Oh, sí. Por ejemplo, usted está en la oficina y manda a llamar a alguien, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, can Ida, come over my office? Hey, can Ida come over my office? Es informal, es totalmente informal, ¿verdad? Ese es cuando hay algo que hay que discutir con esa persona, algo que se le va a reclamar o alguna cosa, entonces se le dice como un comando, can Ida come over my office?
Nada de please ni nada, solo can Ida come over my office. Yeah. Okay. O si le pedimos a alguien un favor por otra persona, can they use your computer? Computer, computer, computer. En este caso, can they use your computer? Yes. Entonces estamos pidiendo un favor por otra persona. Yes. Can they use your computer? Así, nada de please ni nada, ¿verdad? Porque es informal. Por eso hoy estamos viendo el modal verb can de una forma informal de hacer request. Teacher, una pregunta, ¿qué Sí. hace el over? Digamos, ¿qué significa over en la oración? Over para acá. Okay. Para acá en mi oficina. Ajá. Por ejemplo, si le digo, ¿Se come. podría Sí, come? dígame. Digamos, come to my office, no se puede. Sí, pero está No. cortado. Está cortado. Come Okay. over. Come over sería la frase correcta. Come over. Come over my house. Come over home. Come over my office. Come over my friend's house. Come over my party. Okay, thank Entonces, can they use your computer? Estoy haciendo un request a esa persona para que deje a los demás usar la computadora de esa persona, ¿verdad? O si yo quiero algo necesito algo, can I have more time in this class? Can I have more class? Can I have more time in this class? Yeah. ¿Puedo tener más tiempo para esta clase? Yeah. Entonces, esos son requests y como digo, son informal situation. Entonces, vamos a poner aquí informal para las informal situation y vamos a poner aquí los semi formal situation y después vamos a poner el formal situation. Esto vamos a ver cuál es el que vamos a usar. Por ejemplo, el informal situation sería can I. ¿Sí? Luego el semi formal sería could, el que aprendimos ayer, could I. Y luego tendríamos el formal situation que sería may I. May I. Esas son las tres requests que bueno, el may no lo hemos aprendido, pero vimos el would. Yeah. Y casi igual. Entonces el can, could, and may. Acuérdense, esa la segunda, the second one, you read it could, not could. Yeah. Could. Yeah. Entonces, quiere decir que podemos usar cualquiera de los tres, pero dependiendo de qué persona. Ya vamos a ver con qué persona. Could I, por ejemplo, could I have some, yeah, some, ¿qué dijéramos? Let's see, hot tea. Can I have some hot tea? Or could I have some hot tea? Or may I have some hot tea? Entonces, si se fija, lo podemos decir de las tres formas. No hay ninguna diferencia entre los tres. La diferencia está a quién se lo estoy diciendo. Por ejemplo, Freddy es my boss, es mi jefe. No le voy a decir, hey, can I have some hot tea? No le puedo decir así, ¿verdad? Porque él es el jefe. Entonces, sí puedo usar, could I have some hot tea? O, lo más recomendable sería, may I have some hot tea? Ahora sí, si Freddy es mi amigo, entonces no le voy a decir, could I have some hot tea? O, may I have some hot tea?
Lo que me puede decir Freddy es serve yourself, sírvete tú solo, ¿verdad? Porque como es el, dependiendo de quién está diciendo, como es amigo, entonces le diría yo, can I have some hot tea? ¿Ya? Y las respuestas, vamos a ver cuáles respuestas podemos nosotros positivas contestar a eso. Can I have some hot tea? Diría sure, ¿ya? Entonces sería sure, here you go, yes, sure, here you go, yes, sí, seguro, aquí está, ¿ya? O podríamos decir yes, of course, yes, of course, sí, por supuesto, sí. O podríamos usar también certainly. Yeah, certainly. Certainly. Yeah. Y en el caso de que sea negativo, yes, porque van a haber situations when your answer to the request, it will be no. Yes. O negativa, ¿ya? Entonces, siempre usa la palabra sorry. Sorry, ¿ya? Siempre. Cuando la respuesta es negativa, acuérdese, siempre va a decir sorry. Sorry, we're all out. We're all out es que se nos terminó, ¿ya? Eso quiere decir we're all out. Se nos terminó. Sería una forma de decirlo. O puede decir, I'm sorry. Y lo mismo, we're all out. I'm sorry, we're all out. Y el último que te diría, I'm afraid. Yes, I'm afraid we're all out. Yes. Temo que se nos terminó. Sí. Esa sería la respuesta en negativo. La respuesta positiva, oh, sure, here you go. Yes, of course. Certainly, yes. Y las negativas, cuando usted no va a poder complacer a la persona, entonces le dice, sorry, we're all out. Oh, I'm sorry, we're all out. Oh, I'm afraid we're all out. Esas serían las formas de contestar a un request. Ok, entonces como se fijan aquí, tenemos el can, el could y el may. Acuérdense de eso. Can, could and may. Las tres son, es lo mismo. Es un request, lo usamos para hacer request. Pero el can lo usamos para informal request. El could, semi-informal request. Y el formal request es may. May. Okay, entonces puedo decir yo como ejemplo, ¿verdad? Can I help you wash the dishes? Dishes. Can I help you wash the dishes? Es un informal request. Can I help you wash the dishes? O le puedo pedir a alguien algo que me haga algo, y es can you clear
the table. Can you clear the table? Aquí, como le estoy preguntando a alguien, entonces le pongo el please. Yeah. Pero siempre es un informal request. Can you clear the table, please? Yeah. Can you clear the table? ¿Qué quiere decir clear the table? Es lo que nosotros decimos, ordena la mesa. Que quede solita, ¿verdad? Que quede vacía la mesa. Que no hayan cosas ahí que. Solo la mesa. Sí, eso es limpiar la mesa. Can you clear the table? Y la otra request sería, can I get your email address? Can I get your email address? En el caso de David o en el caso de Freddy, podríamos decir, can you send me the monthly report? Can you send me the monthly report? Yo quiero que alguien haga algo por mí, ¿verdad? Lo mismo, podría ser, could you send me the monthly report? Ya sería la diferente persona. O si es para el jefe, hey, may I ask you for the monthly report? Yes. May I ask you for the monthly report? Sería en ese caso, ¿no? Entonces, si se fija aquí, si yo digo, may you send me the monthly report. ¿Cómo se ve esta oración? May you send me the monthly report. Para usted, Freddy, ¿cómo se ve esta oración? May you send me the monthly report. No se ve bien, ¿verdad? No Ajá, se se ve ve. como que le estuviera rogando o algo así, no sé. Pero no se ve bien, o sea, estructuralmente no puedo usar. Entonces, en el can, yo puedo usar los pronombres can and you. Yes. En el could, yo puedo usar los pronombres we, también they. También puedo usar he, también puedo usar she y puedo usar el it. Y con el may puedo usar el I y el we solamente. Yeah. No puedo usar otro. Entonces, este es bien importante también de fijarse. Entonces aquí no puedo usar, si se fija aquí, Freddy, may you send me the monthly report. No puedo usar el you. Si estoy usando el may, entonces tengo que cambiar la estructura. O may I ask you, may I ask you to send me the monthly report. Ahí sí, ya cumple con esta restricción de I and we. May I ask you to send me the monthly report? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que el can, puedo usar lo can I, can you, y el could, puedo usar could we, could they, could he, could she, could it, y el may, puedo usar may I, and may we. Okay, Sandra, ¿puedo borrar ya esto aquí? Me falta todavía. Pero... Ah, no, Okay. eso sí es todo lo de Yeah. abajo, ¿no? Okay.
Okay, vamos a. ¿Alguna pregunta? Y si no hay pregunta, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, vamos a hacer de caso de que Martha le está hablando a su profesor, ¿verdad? A su profesor. Y la oración es My paper on Monday. Yeah. Entonces, usted quiere preguntar si puede entregar los papeles el lunes. Sería, can I paper? Okay, esta es la oración. Submit is my paper on Monday. Hay algo que tenía que enviar, pero no lo pudo hacer. Entonces, le va a preguntar a su maestro o su profesor o su facilitador si puede enviarlos el lunes, entregarlos el lunes. Si yo los podría entregar, Sí. sería can I Okay, submit? can I submit? Can Submit. I submit? Es su I maestro. Yes. submit. Es su maestro. A su maestro está haciendo el request. Para mí así sería. Okay. ¿Y para alguien más? ¿Alguien más puede tener Could opinión? ¿Y por qué? Le está may. preguntando al teacher, digamos. Al maestro de ella, sí. Ajá. Can I ask? Sería. May I? Yes, sería may I, ¿verdad? Se acuerda que dependiendo de la persona, porque el can, ¿qué es? Es May algo I. Sí, porque informal. de forma formal. Es informal el Ken, y a su maestro no le va a preguntar así. Especialmente si quiere que le acepten los papeles el lunes, tiene que ser un request formal. May Entonces te va a decir, May I submit my papers on Monday? Yeah. Y con mucho gusto el maestro le va a decir, oh, of course. Oh, absolutely. Yes. Le va a contestar. Bien. En el caso de que, vamos a ver, es un amigo, fíjese, es un amigo, amigo, ¿yes? Entonces, vamos a hacer ese request, open the door. Open the door. Este es el request. Sandra, ¿cómo hiciera este request? Es su amigo. Estaba hablando sin el micrófono, dicho, perdón. Okay. Can you open the door? Yes, can you open the door? Yes, can you open the door? Yes, es tu amigo, ¿ya? Es informal. El request que vamos a hacer es informal. Okay. Entonces, Carlos, usted trabaja en un hotel y va a hablar con hotel guest. Un hotel guest es un invitado en el hotel. O sea, todos los clientes son hotel guest. Así se les Yes. dice a ellos. Entonces, usted le va a decir que si le puede llamar un taxi, le puede ayudar a llamarle un taxi. Puede ayudar a conseguir un taxi. Entonces, va a ser. Help you get a taxi. Este sería, ¿verdad? Help you get a taxi. Pero, ¿cómo va a ser el request de las tres que hemos aprendido? Can, could o may. Sería May. Yes, sería may. Yes, may I. Bye. May I help you get a taxi? Yes. No le puede decir, can I help you get a taxi, porque eso No, sería, no es mi amigo.
Es nuestro amigo, sí, ajá. Entonces, si no le dio buena propina, entonces puede usar, could I help you get a taxi? Yes. Semi, ¿verdad? Sí. Cortés. Entonces puede decir, could I help you get a taxi? Pero si es formal, formal, entonces, may I help you get a taxi? Ese sería el caso de que fuera un hotel guest. En el caso de que David fuera un salesperson, ¿ya? Y el salesperson, ¿ya? Usted es un salesperson y quiere pedir hablar con el manager de una tienda. Entonces dice, speak to the manager. Yeah. Speak to the manager. Entonces, ¿cómo hiciera el request? Sería, can you, Can you? Usted está pidiendo hablar con el manager. no, no, can I, Ok, y está hablando con el sales person, con el sales person. No es su amigo el sales person, ni tampoco es su jefe, entonces está en la mitad. It's Entonces cool. sería good. Yes, Cool. good. Yes, sería Good. Cool. good. Good. Yes. Good. Key. Yes, could I speak to the manager? Yeah. Porque no es su amigo, entonces no puede decir can, ni tampoco es su jefe, no le va a decir may. Entonces está en medio de ser semi-polite, ¿verdad? Could I speak to the manager? Yes. Entonces, dependiendo de la persona con la que esté hablando, entonces así es como usted habla, ¿sí? Es el may, could o can. ¿Estamos bien ahí? Y Hacemos el más. pronombre siempre sería Ali. Sí, porque está requesting. Yo estoy pidiendo. Can I? May I? Could I? Sí. Entonces, hagamos de caso que estamos en la casa. Aida, por ejemplo, ella tiene su hijo, ¿verdad? Y es su child, que va a hablar ella. Y el child tiene todo desarreglado los cuartos, ¿verdad? Así como lo tenemos nosotros. Yes. Entonces, el request es, ella le dice que limpie su cuarto. Yes. Clean your room. Yes. Clean your room. ¿Cuál va a ser el request? A él, que él limpie. No, Can usted no le va a limpiar el cuarto. no, Lo va a mandar a él. Entonces. can you Can you clean your room? Yes. your room? Your room, yes. Va a ser ese. Si le dice may you clean your room, es le está dando demasiado como lo está viendo muy alto, así, como que está a una altura más que usted, si le dice may. Podría, si le está enseñando a él a ser polite, entonces podríamos usar el could, ¿verdad? Could you clean your room? Pero ese Cool. could, yes. Pero ese es para como educational purposes. Si usted quiere darle unas a él Si entrenamiento. fuera en semiformal, sería call Could, yes. good. Good. Call Could you clean? you. Yes, your room. Pero le digo, en este caso de que usted le está enseñando a él cómo ser polite. Entonces usted le diría, could you clean your room? Pero si no, es de la forma informal. Can you clean your room? Y así con la mano en la cintura, ¿verdad? Can you clean the room? Yeah. Con la chancleta. Yes, ajá, con la chancleta. Ajá. Que no me hace caso. Sí, es que está en la edad. Todos pasamos por esa edad. Mire aquí, no hacen caso, les digo, prendan la cámara, no la prenden, y ahora un niño. Ay, ¿Sí? ya me cayó. Yeah.
Ya, así que no es la edad. Dice, tienen que estar con la cámara prendida, dicen el mensaje, y no, la tienen apagada, ¿sí? Entonces no es la edad. Entonces, could, podemos, si le queremos enseñar al niño manners, o sea, maneras, ¿ya? Le decimos, could you clean the room? Si no, le decimos, can you clean the room? ¿Yes? En el caso de que le toque a Damaris, a usted le toca dar una audiencia, ¿verdad? Una charla, una conference, ¿yes? Entonces, le va a hablar a la audiencia y ya sabe cómo nos portamos nosotros cuando vamos a una charla, ¿verdad? Lo primero que hacemos es sacamos nuestro teléfono, ¿sí? Y como que no tuviéramos otro lugar donde chequear nuestras redes sociales, no, ahí en la charla estamos con el teléfono chequeando, ¿ya? Pero usted quiere decirles a ellos que apaguen el teléfono, ¿yes? Entonces, switch. Vamos a decir, switch your phone, switch. Switch, yeah. Switch your cell phones. Switch your cell phones, yeah. Ahora, ¿cómo le voy a hacer el request a estas personas? Sería, can you? No son sus Can amigos, you? no son sus amigos, ni tampoco son sus boss, tampoco es su jefe. ¿Alguien le podría Call. could help her? Could. Good. Oh. Yes. Could. Yes. Could. Could you switch Could. your cell phones? Could you switch off? Could you switch off your cell phones? Yeah. Ese es un semi formal request, ¿verdad? Porque no es formal, es un semi formal que está aquí arriba. ¿Puedo borrar esto ya? ¿Ya? Yes. Yes. Okay, very Yes. good, thank you. Entonces, si se, lo que quiero es que vean que depende de quién, a quién se estén dirigiendo ustedes, así van a usar el modal verb. Lo van a hacer ya sea could, can o could, can o may, dependiendo a la persona que le están hablando. Entonces, si es, por ejemplo, o Freddy, o usted le está llamando a su hermano, yes. Le va a decir que le llame, yes. Que le vaya, que le llame más tarde, yes. Call me later, yes. Call me later, llámame más tarde. Okay. ¿Cuál modal verbo va a usar? ¿Va a usar el can, could o may? Yes, voy a usar el can, ¿verdad? Can you call me later? Yes. ¿Me puede llamar más tarde? Sí. No va a usar algo semi-formal ni formal, ¿verdad? No le va a decir, could you call me? Oh, may you call me? No. Entonces va a decir, can you call me? Yes. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sandra no ha participado. Ok, Sandra, usted es la receptionist, ¿verdad? Yes. Sí, participé, teacher, pero está bien, dele otra. ¿Qué pasó? Sí, participé, pero sí, de No le hágame creo. la pregunta. Hoy es su día, entonces. Okay, el Aquí. día de suerte. Yes. Connect me. Alguien llama por teléfono y vamos a decir connect me to the, podemos llamar y le está llamando a Damaris, es, y le está diciendo que la conecte al departamento de celulares, ¿ya? The cell department. Department. Yeah. Connect me to the cell department. Cell o le pongo cell phone. Cell phone. Yes, cell phone department. Okay. ¿Qué va a usar? ¿Cuál modal verbo va a usar? ¿Va a usar el can, could o el may? Cool. Could, yes. Could Do you you connect? connect me to the cell department, cell phone department, please? Ahí está. Ya, yeah. Entonces creo que sí.
Ya tenemos claro los tres tipos de modal verbs, en qué situaciones lo voy a usar, ¿sí? Si estoy hablando de un amigo, a un conocido, a un familiar, un hijo o alguien, can, ¿verdad? El informa. Pero si ya le estoy hablando a alguien, depende si es mi boss, entonces ahí voy a usar el may. Y si es el entre medio de mi boss y un conocido, entonces voy a usar el could, ¿ya? Could. Si es un cliente, could. Acuérdense. Como ustedes están en este rubro, ¿verdad? De servicio, entonces un cliente se dice could, could. Y si es un amigo, un colleague o un coworker, usted le dice can, ¿ya? Porque es parte de su círculo de confianza. ¿Ok? Yes. ¿Alguna pregunta de usando el can en informal? ¿Todo está muy bien? Yeah, I think it is straightforward. Straightforward quiere decir no tiene tanta complicación, ¿sí? Entonces, vamos a ver la plataforma. En la plataforma vamos a ver la unidad o el homework number 19. Yeah. El 19. Si se fijan, estamos con el informal y el formal. Yeah. Tenemos el can y el tenemos el may, dependiendo de quién a quién estamos hablando. Dice choose informal request. Informal request. ¿Sí? La primera dice can I help you o may I help you. ¿Cuál es el informal request? Number Can one. can Yeah. can Can I help you? can Yes. can I you help me? ¿Dónde can I you? ¿Dónde dice can I you? ¿Sandra? Mande. ¿Y cómo me dijo? Can I help Yes, can I help you? Sí, can I help you? Very you? Help Yes, ahora vamos a ver el number two. ¿Cuál sería? ¿Could you carry this for me, please? ¿O can you carry this for me? Can you carry this for me? Yes, sin el Can please, you ¿verdad? carry you? Porque es informal. Ahora, can I go with you or may I go with you? Can I go with you? Number one, can I come with you? Can I go with you? Yes. Very good. Number four, can I say something? Could I speak? Can I say something? Can I say something? Something. Yes. Can I say Can something? Ah, I say ahí está el some bebito, Aida. teacher, ¿cómo se pronuncia esa? some Can I say? same Can I say? Say. same Say. Can I or say something? something Something. Yes, algo. Something. Can I say something? Vení Yeah. Okay, y la pues number five dice, could you help me deliver these letters, please? Oh, can you help me Number. deliver these letters, please? Can you help deliver this Number. letter? Can Please? you do? Number two. Number two. Can you help me? Yes. Could you sería semi. Informal. Yes. Semi formal. Yes. Can you help me? Okay. Vamos a ver qué dice. No dice nada, nos faltó uno. Ok, very good. Yes, todas las tenemos bien. ¿Ya tomaron nota? Bueno, que ya terminó. Ok, ahora este es la combinación de todo lo que hemos visto. Can o could, ¿sí? Can sabemos que es informal y could es semi-formal. Entonces aquí dice close, choose can o could. Fíjense quién está haciendo. To my boss. Good. My boss, yeah. Good. Tengan cuidado, porque si es to my boss, no No. puede decir can. Tiene que ser semi-formal. Good. Good. Como no tenemos la opción de may, si tuviera aquí la opción de may, esa sería may. No question. Pero como tenemos could y can, escogemos la could. Could. Could you help me, please? Yes. Not to scan. Ahora estamos hablando con asking to my friend. Can.
Can't. Can Can you help me? Yes. you Y ni siquiera por favor le decimos, ¿verdad? Can you help me? Yeah. Give me a hand, will you? Yes. Hey, Maria. Ken. Oh. Ken. Yes. Can speak louder. Hey, Maria, can speak louder. Maria se ve como que es la amiga, ¿verdad? Hey, Maria. Yeah. In a meeting. Cool. No podremos poner could aquí porque no tenemos el otro. Could in a meeting. Everybody open your folders, please. Could everybody open your folders, please? Sí, porque no son amigos míos, ¿verdad? Good morning. Then, can How I can I help help you? you? Good morning, how can I help you? No nos han dicho si es amigo o quién es, entonces asumimos que es Ken, ¿verdad? O sea, ¿cuál sacamos? Las sacamos todas buenas. Ejemplo, good job. Very good. Excelente. Ok, estas tenemos ya acá. To my boss, asking my friend. Entonces, vean, dependiendo a quién estamos hablando, así es como vamos a usar el more of her. ¿Perdón? Sí. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿No? Todo está bien, ¿verdad? Excelente. Entonces, let's see. Vamos a ver el libro. One second, please. Ok, tenemos el libro, vamos a ver. Okay. Sharing. Okay. Can you see it now? ¿Lo pueden No, ver? Sí, Ok, hoy muy sí. bien. Eso es lo que estuvimos trabajando ayer, ¿se acuerdan? El diálogo que estuvimos leyendo. Working. Hicimos estas. Before. I'd like to report the problem. Esto es lo que vemos el lunes. Luego hicieron esto. Trabajaron en esta tres possible items. Este es el homework que les quedó para ayer, pero no lo entregamos, ¿verdad? Nadie lo entregó. Entonces hoy lo vamos a entregar. Vamos a ver quién lo... Ya me deben dos homework. Hay unos que me deben dos homework ya. Entonces vamos a comenzar con Freddy. Que acuérdense, Freddy, teníamos tres items y en los tres items íbamos a reportar tres issues o tres problemas con cada item, ¿verdad? Podría ser la computer y vamos a decir, por ejemplo, it doesn't turn on o it makes a funny noise. Y la otra sería como it's not printing my documents. Eso sería en case de que sea una computadora. ¿Cuáles son los tres items que usted va a reportar, Freddy? Es alguien de ¿cómo se dice? Tangible, ¿verdad? Sí. Sería el había puesto solamente el printer problem en la impresora.
sería había puesto de computers y también the table. Okay, pero lo tienen los tres items, los tres Sí, artículos. solo sí, que lo que pasa es que solo había puesto las cosas. Ah, no, el Computer, posible the table y problema. the No, el posible sí. problema. No. Le puse, por ejemplo, en la oración completa había colocado he would mind cleaning the computer. Y el otro es painting the table. Eso nada más había Sí, completado. es que asegura que, o sea, el primer paso era y nosotros íbamos a escoger un artículo o un item en el trabajo y ese item íbamos a reportar tres problemas que tiene ese componente o esa máquina o cualquier cosa. Sí, Osvaldo, dígame. Entonces se refiere a cuando estábamos viendo lo de la I have a issue Yes. o I have a problem. Sí, correcto, sí. I have a problem. Bien, entonces ese es el primer Okay. paso, ¿verdad? Reconocer, encontrar tres items y en esos tres items encontrar tres problemas para cada uno. Ese es el primero, lo iban a hacer ustedes. Y les dije yo que en clase íbamos a hacer una mock call. Mock call es, por ejemplo, pretendiendo que usted está llamando, ¿verdad? En el caso de que sea Freddy y Sandra, el primer caso sería Freddy es el user y Sandra es el tech support. Entonces, yo iba a hacer ring ring y entonces que estaba sonando el teléfono, ring ring, luego contesta Sandra y dice, Sandra Viatoro, tech support, how can I help you? Y luego contesta Freddy, hey, hello, Mrs. Viatoro. This is Freddy Enrique from Accounting Department, por ejemplo, ¿verdad? From Accounting Department, I would like to report the problem with my computer. Ok, y entonces viene Sandra y le dice, what seems to be the problem with the computer? Y ahí es donde le menciona los tres possible problemas. Y ahí Sandra le diría, oh, ok, not a problem. I will send you a technician right away. Oh, not a problem. I will be there right away. Yeah. Eso es lo que, para eso es que se necesitaba que usted tuviera los tres artículos aquí para poder hacer ese mock call, o sea, como una llamada al tech support. Comprendí mal ahí, teacher. Sorry. Ok, ¿quién lo hizo? ¿Nadie lo ha hecho? Yo lo hice. Ok, Sandra, Yo entonces. también, bueno, pero Entonces Sandra la voy a poner con Osvaldo. Primero Osvaldo va a ser el tech support y Sandra va a ser el user. Ya, entonces Sandra, usted va a reportar un item que se le haya descompuesto y las tres cosas que puso ahí que era el problema. Ok. Okay. Ya, ok, entonces Osvaldo, tú eres el tech support, ¿ok? Va a sonar el teléfono tres veces. Ring, ring. Esa es una vez. Ring, ring. Dos veces. Ring, ring. Ahora levanta. Qué molesto. Pero ahí se me perdió, o sea, yo voy como a atenderla a Tú ella. eres el tech support. Sí. Ah, esto, vea. Mira, estamos haciendo esto acá. Esto acá. Acá. Ya. Esto, vea. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Y Sandra dice, en este caso va a ser good evening, ¿verdad? Entonces, en este caso va a ser, hi, Osvaldo. This is Sandra Viatoro. I'm calling from the Human Resources Department o cualquier departamento.
I'd like to report the problem with, y ella va a escoger lo que está reportando. Y luego, usted le dice, what seems to be the problem? O what is it, Sandra? O Mrs. Viator? Ese es lo que vamos a hacer. Ok. Es que como se lo había dicho en la oración, pero en la conversación sí me... Ok. Perdón un poco. Ajá. Estaba este otro también que lo vimos, vea. Aquí donde dice Osvaldo y tu apellido, ¿verdad? IT Department. O sea, puedes decir eso también, Osvaldo, IT Department. Y ya te contestas con hello. This is, y ahí te dice quién es. Y te, lo mismo. O sea, es la forma como reportar el problema. ¿Ya? Entonces, lo vamos a practicar tú y yo, Osvaldo, para que más o menos veas qué es lo que tengas que hacer, ¿ok? Entonces va a sonar el teléfono tres veces y yo voy a hacer el tech support. Y después va a hacer el tech support, ¿ok? Okay. Solo me corrobora, por favor, el apellido. Yes. Su apellido. Oh, es, Antonio bueno, Castillo. Yo me voy a presentar. Yo voy a hacer el tech support okay. Primero. Ok. Entonces, con la primera conversación, ¿verdad? Sí, puede ser cualquiera de las dos. O sea, yo la voy a hacer de la forma como que fuera real, ¿verdad? Como que yo fuera el agente o el departamento de IT Department y yo te voy a contestar como contesta un IT Department, ¿verdad? Y tú me contestas como que fueras un usuario. Ok. Ok, entonces Freddy es el teléfono. Va a sonar tres veces. Okay. Usted lo contesta, ¿verdad? Yes. Tres veces. Yes. ¿Falta una vez? Yes. Ring, ring. Yes, very good. Esas son tres veces. Good evening. This is Antonio Machuca from IT Department. How can I help you? Hello, Antonio. This is Oswaldo Garay from accounting. I would like to report a problem with the strange noise in this, not with the router. Okay, what seems to be the problem with the router? The router doesn't turn on. Yes, turn on. Okay. All right. And is the router plugged in? Repeat, please. Is the router plugged in? Plugged in. Is the router plugged in? Hola, ¿me escucha? Yes, Me decía. Is the router plugged in? No le comprendí, teacher, ahí. Okay, no, not a problem. Yo creo que está fallando el internet. Ajá, es que yo le dije que me falló el router, pero ahí lo que me dijo, sí, no le comprendí. Puedes ver aquí la... Puedes ver... ¿Cuál es el meaning plugged in? Plugged in, conectado. Conectado. Yes. Plugged in. Yes. Entonces tú dices, yes, it is. Yes, it is. Okay, is there any light on? Is there any light on? Only two. The Wi-Fi signal. Oh, okay. It's okay. So that means apagado, that, yes, it's off. The rest of the lights are off. The Wi-Fi signal, if it's off.
Okay, so I think that there is a faulty router. What I'm gonna do is I'm gonna send a technician to check that router for you in a minute, okay? Okay, thank you. Thank you, Oswaldo, and I'm sorry for the inconvenience. Thank you for contact the IT department. Goodbye. Okay, eso es lo que vas a hacer. Vas a tratar, pero tú lo vas a hacer a tu modo, ¿verdad? Vas a preguntar qué es lo que pasa, si lo puedes diagnosticar, lo diagnosticas, si no, no. No solamente te dice que vas a mandar un técnico y es todo, ¿ok? Ok, o sea, ya improvisado ya. Yes, ajá, ok. Pero eso se llama mock call, que eso es una llamada de como de prueba, ¿sí? Ok. ¿Listo? ¿Empezamos? Vámonos al break mejor y después del break regresamos, ¿ok? A trabajar con... ¿Está bien? Yeah. Ok, let's take a break. Let's take a 10-minute break and we come back at 9:12, ¿ok? Enjoy your break. Thank you. Take care. Dígame. Fíjese que le quería pedir permiso para mañana, que voy a estar de oyente. De Tengo oyente un compromiso. Está bien. De oyente, ajá. Está bien. De Y, oyente. Ajá. Sí, es que mañana sí no voy a poder conectarme, pues, prácticamente. De hecho, no me iba a conectar. Pero como viendo que me dijeron que si podía por lo menos estar así como activo, ¿verdad? Para, por lo de las horas o algo así. Sí, correcto. Entonces, así voy a estar mañana, porque si no, voy a un viaje largo mañana en la noche. Ok. Entonces, si no, no voy a poder estar con la cámara encendida. Ok. Teacher. Sí, dígame. Ahí está. Me disculpo porque ayer pensé que podía estar una hora conectada, pero fíjese que yo soy una orquesta y... Te toca. Ayer de emergencia Usted toca. Nos llamaron solo para una reunión. Ah, no, usted toca. Canto. Oh my goodness, canta. No. ¿Qué tipo de Hago música? El ánimo. ¿Qué tipo de música? Es tropical, cumbia. Wow. Wow, sí, excelente. Y tiene sí. tiene Entonces, audios. Yo tiene audios o videos, ¿no? Sí, tenemos una página, se llama Orquesta San Miguel de Huizúcar. Ok, Orquesta San Miguel. Ajá, Les prometo que la voy entonces. a ver, Orquesta. Ajá, en Instagram y tenemos ahí en YouTube también unos videos, ¿verdad? Ajá, Es algo ok. así como un hobby, ¿verdad? Para mí, porque no vivo de eso. Hombre, está bien. Y estoy también que me salgo, porque no me queda tiempo. Ah, ok. Pero ayer iban a llegar unas personalidades como Sharon Salazar y una gente de Opico, de Santa Tecla, porque les ha gustado la orquesta, entonces quieren promovernos. Entonces yo no iba a ir porque me queda lejos, es hasta Huizuca que tengo que ir. Oh my goodness. Y más con lo de las clases, entonces, pero me llegaron a traer hacia el trabajo, entonces no podía decir no. Sí, les voy a llegar a jugar. Ajá. Sí, entonces, por eso, y eso estuve escuchando ahí y todo, pero cuando ya empezamos para que nos escucharan el ensayo ahí, Sí. ya me perdí. Ajá, y ahí vine aquí a mi casa como a las 10:30. Oh my goodness. Ay. Así es, teachers. Mire, Pero me voy a poner el día con el con la audio, con la plataforma, with the clase. platform, ¿verdad? Sí, eso ya me estoy al día, ya estuvo. Ok, excelente. Mire, se llama Orquesta Juvenil San Miguel. No, Orquesta San Miguel de Huizúcar. En Instagram aparece y en YouTube. Y también hay en De Huizúcar. Facebook. No sale Huizúcar. Uy. O solo Orquesta San Miguel. Huizúcar del Que Salvador. eso le tenemos que poner porque la gente puede pensar que es de San Miguel y no, se le puso por como es el patrono es de allá de Huizúcar, San Miguel, entonces por eso lo pusieron, creo. Okay, ya estoy viendo Así ahí. es, teacher. Ya ¿Ah? estoy viendo.
Ahí medio, no sé, y tenemos unas dos, tres canciones que hemos grabado ahí en Grupo Semix, que ahora es Sí. otra radio, no sé si de corporación o algo así. El saxofonista es un señor de colita. Ah, sí, el maestro Lalo. Sí. Y aquí la veo ensayo, dice, pero no la veo a usted. Bueno, quizás fue el que no pude ir. De ahí a las presentaciones. En YouTube hay unas canciones que ¿Cuáles han son? subido. El frejito de canela, ese lo canto yo. Frajito de canela. El fresquito. O Ese en frejito. YouTube está el frejito de canela. Fresquito de canela. Es que esa es una bebida de allá de Huizúcar, O que es de fresquito. canela, sí. Sí, fresquito. Está ahí un video, pero eso fue hace 3 años ya. Estaba un poquito. Fresquito de canela. Ay, no, ya me va a dar pena. Porque no, entonces ya no lo veo, ya no lo voy a ver. Ya cuando se vaya Okay. usted, cuando se vaya usted lo voy a ver entonces. Sí, porque no Okay, teacher. se va a dar pena entonces. Bueno, nos vemos en unos 5 minutos. 5 minutos, 10, okay, bye. Okay, teacher. Thank you. Bye.
Hello. Hello. Right. Sandra, hello. Hello, teacher. Okay. Let me hear you with Oswaldo. So you're going to be the user, and Oswaldo is going to be the tech support. Okay. All right. Oswaldo. Okay. Okay. Good evening. I am Oswaldo Garay from the Technical Support Department. How can I help you today? Hello, Oswaldo. This is Sandra Viatoro from accounting. I will like to report a problem with my aire acondicionado, ¿cómo se dice? Sí, Así es. air conditioner, está bien, air conditioner. Okay. 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 What is the problem with your air conditioner? It's done cool and I stream noise is here. I see. Okay, at this moment, I am scheduling a technical visit for tomorrow morning. Okay. Ay, ¿cómo se dice? Espero. Okay, thanks for your help. Okay. Thanks for your help. Thank you. Thanks for your help. Thank you. Thanks Thank for for your your help. help. Okay. Thanks Okay. for your help. Okay, thank for your help. Very good. It's Excellent. a Good. pleasure. It's a pleasure for me. Thank you for contacting us. Have a great day. Very good. Excellent. Very. Good job. Okay, ahora usted es el tech support, Sandra. Y Osvaldo va a reportarle un problema. Un aparato con tres problemas. Con Ring, 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 hello, good evening. This is okay, my name is Sandra. ring. Ahí ya me equivoco. ¿Qué departamento es usted? And department, ¿qué? Country. No. Usted es la técnica. ¿Querés que eso no lo repase? De ¿Cómo se llama el departamento de soporte? the hello, I am. No, hello, good evening. I Sandra Viatoro and Department Reports. El IT department, IT I see department, department. IT, I I see, see. no, IT, I see. Ahí se llama enredadición. el IT, IT department. IT department. Good job, okay, entonces comience, ¿ver? Vamos a empezar la llamada, ring. Espérenme, y voy a buscar el. Espérenme, voy a buscar mi. El. A ver si quiero que lo haga de esto, de aquí. Si Ah, lo lee, si lo lee, no está bien. Ring okay. uno. Ring dos.
Ring 3. Hello, Sandra, IT department reports. Okay. Orlando. Hello, Sandra. This is Oswaldo Garay. I would like to report issue with my computer because the screen freezes. What is the problem? Le faltó esperar que le dijera eso, ¿no? What seems No, to be the está problem? bien. Sí, ajá. What ¿Cuál es el is? problema, verdad? Es the screen it's black. I don't see nothing. Okay. Is there a messy control? A mí no, teacher. No, está bien, tranquila. Estaba esperando que Oswaldo le responda. Repeat, please. Is there a message in control panel? No comprendí. Que si hay algún mensaje en el panel de control. No. And Dile, I it's can not a printer, decirle, it's not a computer. it's a computer. I can see nothing. No puedo ver nada. It's a disturbing. Also, there is red. Es Decir sí. programar una visita o al técnico. Pero ay, ¿cómo se dice para programar? Dile que va a mandar un técnico mañana o en la tarde. Mándalo. I send a técnico, ¿cómo se dice? Technician. Technician in the Friday, el viernes, at 5 a.m. Okay, thank you. I'll wait for your visit. Thank you. Ahí Okay, he espero said. el ahí Salió espero al otro el día, salió al otro día, sí. Very good, excelente. Good job, good job. No es fácil, pero no es imposible tampoco. Ya. ¿Ah? Good job. Okay, vamos a Martha y Eugenia, please. Aida Eugenia. Martita. Hello. No. Okay, una de ser va a ser, una ser va a ser IT. ¿Quién va a ser IT Department? Ay, no sé, teacher. Cualquiera de las Es que dos, las no dos lo van a tenía que ser. anotar y no lo. Las dos van a ser IT Department. Solo es reportar un problema, de representarse, quién está llamando y presentarse de dónde es y ofrecer ayuda. Es todo. Bye. Ok, Tienes entonces. la conversación del libro. Es una conversación que usted la hace, no necesariamente del libro, porque acuérdense que este es un issue No para de que se pueda guiar ella, como no diferente sube en libro. la clase. Es no subo a la clase, o oh, si sí, no subo a la clase, ¿verdad? Ok, entonces, Freddy, entonces, y Esther, para que vea más o menos como un Sí. ejemplo. Ok, Freddy, usted es el, Freddy ya pasó con Carlos, pero lo vamos a hacer para que usted vea, ¿ok? Entonces, Esther va a ser el IT Department y Freddy es el usuario.
Freddy va a reportar tres problemas con un equipo del trabajo, ya sea computadora, printer o machine o air conditioning. Y a Martha o Esther le va a ofrecer ayuda o le va a mandar un técnico. Y luego Freddy le dice, se agradece, muchas gracias y se despiden. ¿Ya? Ok. Ring, ring, Esther. Ring, ring, dos. Ring, ring, tres. Yo soy la que voy a pedir ayuda, Techa. Usted la tech support. Ah, oh, okay. Hello, good evening. Marta Ayala, de the IT department. Creo que me tiene que contestar Freddy. Sí, estamos esperando. Sí. Freddy no está, teacher. No está Freddy, se fue. Freddy no está. Ok, entonces, Carlos. Carlos, no estuviste ayer tampoco, ¿verdad? No, teacher. Oh, ok. Ok, entonces lo voy a hacer yo con usted, Estercita. Ok, conteste el teléfono. Ring, Okay. ring. Ring, ring. Ring, ring. Pero volteéme a ver a mí. Yes. Hello, good evening. Martín Ayala, the IT department. Good evening, Martha, Ms. Ayala. This is Antonio from Human Resources. I would like to report a problem with my air conditioning. What is the problem? Where DIC? actually it was working fine, but suddenly it started to I think was blowing hot air. And I tried to reprogram, and I tried to set the temperature to like 20, and it didn't work. It doesn't change. The numbers that is stuck. It says 36 degree on the control, and so what I did is I just turned it off because it's too hot. Can you help me with that, please? Okay, I will send the technician in Technician? Technician? technician in the morning Okay. Okay. That would be great. tomorrow. That would be great. Thank you very much. Thanks for your help, Estercita. Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. All right. Hoy voy a ser yo, ¿verdad? El tech support y usted es la usuaria. Usted, como ya tiene ahí los tres cosas, cualquiera de las tres que tenga, usted me va a decir los tres problemas de un componente. ¿Ok? Ring, 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 ring. Good evening. This is Antonio Castillo, IT Department. How can I help you? This is Marta Ayala. I would like to report a problem with my printer. I'm sorry, can you repeat that, please? Hello, good evening. This is Marta Ayala from Office Credit Option. Okay. I would like to report a problem with my printer. Okay, what seems to be the problem? The problem is the paper got Oh, okay. jammed.
The paper is jammed. The paper jam. Okay, not a problem. I'm sorry. And no toner. Okay, no toner. You ran out of toner. Okay. And printing error. Error. Oh, it's giving you a printing error. Yes. Okay, to make sure that I have the problem with your printer, let me repeat it back to you. And you say that there is no toner, there is an error message, and you have a jammed paper. Okay. Yes. Okay, no problem. At no time, we will be able to send you a technician. There is one just arriving to our office, so I will be able to send it one right away. All right? Okay. Thank you. Thank you, Ms. Ayala, and I'm sorry for any inconvenience, okay? Have a wonderful rest of your day. Goodbye. Goodbye. Bye-bye. Yes, okay. Very good. Excelente. Good job. Yes. Okay, entonces, Eugenia, Aida y Carlos ya vieron cómo es la cosa. Ahora ustedes van a ser de technician y de usuario. Estercita va a ser el teléfono, ¿ya? Ok. Espérense. Los gatos te hacen eso. ¿Con quién? Con Eugenia. No, usted es el teléfono. Eugenia y Carlos Eduardo son los. Entonces, ay, voy a hacer Carlos el va a ser el técnico. Voy a hacer el ring. Eso, eso. Ok. Ring, ring. Y si no, hágale los nuevos. Una canción. Sí. Okay. Ya cenó una vez. Voy a ser yo el técnico. Ahorita, okay. Vaya. Okay. Ay, no. Ok, rim, 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 rim. Tres, ok. Hello, this is Aida Ramírez, the department, the solution. Ok, solution department, ok. Solution department. Hello, good evening. This is Carlos Alarcón, the IT department. What is your problem? Ah, no era yo la del departamento. Sí, sí. Y usted es mi usuario. Sí. Carlos, usted va a decir el problema. Ok. Para otra vez, pero suena ese teléfono, Marta. Le dice que le faltan baterías al teléfono. Son de los antiguos. Rim. De los de. Rim. 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 Ok, very good. Good evening. This is Aya Ramirez, the solution department. How can I help you? Hello, good evening. This is Carlos Alarcón. I have a problem. I would like to report a problem with. I would like to report a problem with. I would like to report the problem with. With. ¿Y se dice con qué? With no internet access. Okay. Where is the problem, Mr. Alarcón? I don't access the internet. Okay. Is there a message to receipt? Reset, resetear.
Okay, ¿Cómo thank puedo you. hacer apretar el botón? Reset. Yes, Okay. Bueno, está bien, o sea, el tech support está tratando de ayudar con el problema que tú le dijiste, le mencionaste internet, entonces ella está asumiendo de que Necesita un reinicio. el módem necesita reiniciarse. Si estuviera Damaris, ya no hubiera dicho, sí, mire, haga esto y esto y esto. Como no está, entonces tenemos que ser nosotros solitos. Bien. Pero Inventar. sí está entendiendo lo que ella le está diciendo, ¿verdad? Sí. Ok, ahora usted tiene que tratar, try, de contestarle a ella, pero en inglés. Sí, estoy, teacher. Ok, very good. Es que Ah. estamos hablando de módem, Damaris. Ay. Usted es la experta en eso. No, no, no. Yo estoy Sería press de a button. A vos. okay. Okay, thank you. I checked the mother. Yes. I sent the technicians to Monday at 8 a.m. Si el problema sigue, ¿cómo podría decir? Oh. Pues quiero contestar esto. Ajá. Okay, Okay. thank you. All Goodbye. Yes, very good. Thank Excelente, ya. Yes. you. Llegaron hasta la orilla, sacaron el barco hasta la orilla. Yes, de eso Y se sin trata. saber nada. ¿Ah? No, sí Sí. saben bastante, pero lo que pasa es que como acuérdense que estos son prácticas donde la habilidad se va ganando poco a poco. Son baby steps. Y lo importante es transmitir un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Reportar un problema. ¿Y cuál era lo que tenía que hacer el technician? Tratar de ayudarle a ese problema. Y sí lo hicieron, ¿yes? De una u otra razón, usted entendió que le dijo que resetear el módem, ¿sí? Y eso es lo importante. Oh my God, trabajó. ¿Yes? Entonces, good Hasta job. sonar el teléfono hemos aprendido. Ok. Ah, sí, es cierto. Sara no ha participado. Ok, ahora usted Que es el technician, ¿verdad? suene. Usted es el technician, Carlos. Ella es la usuaria, Eugenia, y Sandra es el teléfono. Okay. Dice Eugenia que ella no va a ser cantado, dijo, porque ahora con la modalidad de la música de los Oh, sí teléfonos. es cierto, sí es cierto. La bichota, ponga. Sí, okay, Sandra. Cante, las veces. Sí, tres. Tres veces te ¿Va a ser un engañé. teléfono antiguo o un moderno? ¿Cómo eran los antiguos, teacher? Ring, ring. Ah, okay. Los modernos No, ring, una, ring. Ring, dos. ring, y ring. Contesten ya, por favor. Hello, good evening. This is Carlos Alarcón, the IT department. Hello, Carlos Alarcón. This is Aida Ramírez. I would like to report a problem with my air conditioning. What is the Okay. problem? Teacher, en ese What is the caso. problem? Sí, eso faltó. What is your problem? What It is seems to be? hot. It is hot, dice. The maze the make you. El air conditioning le está reportando. ¿Y cuál es el problema? Que está caliente, le dice, ya está haciendo calor. Yes, with the computer, it gets hot. Oh, okay. Okay. You Y buy a other, decimos. Que compré otro. Este agua ahí. you share the control remote Okay. in the mood. Okay, In the thank mood, you. cool.
The mode. Mode cool. Eso es lo que está arruinado. Puede ser el control remoto que necesita estar en modo frío. Sí. Ok, thank you. Si me puede mandar un técnico, ¿cómo lo puede hacer? I send. Can you send me a technician? Can you send me a technician? Can you send me a technician? Technician. Technician, yes. Can you send a technician in the Monday at 8 a.m. Acuérdense que para ese día decimos on Monday, oh, no oh, in sí, the Monday. Sí, cierto. On Monday, 8 a.m. Mm-hmm. Okay, thank you, Carlos Salazar. Nice to meet you. Salazar le cambió el nombre. No. Alarcón. You're welcome. ¿Qué se parece, verdad? Alarcón con Salazar. Excuse me, Mr. Alarcón. You're welcome, Miss Eugenia. Bye. Aida. Very good, excelente, good job. Very good, excelente. Damaris? No vino. No vino hoy. Oh my goodness, la hermanita mandó. Ay, tu chen. La hermana. Ya me debe dos. No, solo este. No. Aquí lo tengo, por ¿cuál teacher? Ah, bye. Yo voy. Okay. Va actualizándose. Entonces lo voy a decir mañana. Sí, mañana, ¿verdad? Ah, sí, gusta mañana. Y, no, yo gusto hoy. Ya van a ser tres. Sí, yo gusto hoy. No, mejor ahora, entonces. Okay, entonces le voy a pedir a Sandra que me ayude. Sandra, y a Carlos va a ser el teléfono. De los más actualizados, por favor. Ah, ok, sí. No, era Eugene. Era como cuando está buscando señal. Ahí está, vas, ya está. Ese es. Permítame. No. Ya sé. Está gastando los minutos, los saldos. Ah, oh, ya. Es de Claro a Claro. Ah, claro. Ah, entonces no hay problema. Es llamada ilimitada. Ilimitado, sí. Líneas móviles y fijas. Ahí está. ¿Quién va a iniciar? Sandra primero. Ah, usted es el tech support. Como Sandra ya lo hizo, para que le ayude a usted. ¿Cómo? Usted va a ser el tech support. Ah, yo lo voy a decir. Déjeme caer. Usted va a hacer tech support, entonces va a decir good evening. This is Damaris Lisette from IT department. How can I help you? Lisette, no me gusta. Good evening. Oh, perdón, Damaris. Good evening, Damaris Guevara, IT department. How can Hello. I help you? Perdón. How can I help you? Hi, can I help you? No, Damaris le va a decir, how can I help you? Porque ella es de IT department. Uh-huh. Va a ofrecer ayuda. I can I help you? ¿Cómo? How can I help you? How can I help you? Entonces yo le voy a decir, ticha, es que yo iba a decir el problema, ticha. Ajá. No, es que usted es el IT department. Usted va a decir, usted va a ayudarle. Ok, pues entonces, Sandra, comience. Usted va a ser el IT department y Damaris le explica el artículo que se dan los tres problemas. Ok. Solo uno traía. Hello, good evening. Sandra Viatoro, IT department. Hello, Miss Villatoro, this Damaris Guevara, I had problem with the flasher.
What is the problem, Mr. Damaris? Ay, creo que perdí. Sí, te adelantaste. Lo siento, lo voy a repetir nuevamente, Sandra. Ok, vaya, comencemos. Hello, good evening. I'm Sandra Viatoro, IT Department. Hello, Miss Viatoro, this is Damaris Guevara. Ahí usted me pregunta, ¿verdad? No, ahí tú tienes que decir, digamos, I would like to report. Y dices qué es lo que tienes, con qué tienes problemas. Con I tu would impresor. Like, I would like to report my player. What is the problem? I had problem with the player. Pero ¿cómo puedo decir en que inglés, ¿eh? Sí, en ahora español usted no, a Sandra le va a decir, ajá. Mande, teacher. ¿Cómo puedo decir? O sea, el proyectador no me funciona. Ese es el no me da proyector. Es el ¿sí? proyector. ¿Proyecto? Sí, ajá. El proyector. Okay. Nosotros decimos cañón, pero no es cañón, es un proyector. Espérese, mamá, espérese. Okay. Ya vamos a ir. Y para decirle que no me está dando las imágenes, ¿no? Yes, ajá. La señal. O no pictures. O blur. No picture. No picture o está blur. Blur es empañado, borroso, blur. It's making a funny noise. It's not turning on. It's not connecting to the computer. The computer is not recognizing the projector. Serían cosas que... I know. Ay, pues, ahí sí no puedo. Sí puede, sí puede. Déjenme ver. I know a picture. Okay. Sandra. I know. Me da la imagen. Y allí, no, pero no le traduzca porque ella tiene que... No, no. No, no. Repeat, please, es que no le escuché. ¿Cuál parte? ¿Español o inglés? Pregúntame cuál quiere que repita, ¿español o inglés? En inglés, but English. English, ok. I know Victor. Oh, you see, ¿cómo se puede decir ya? Si ya lo revisó bien, teacher, algo así. Acuérdense que para decir revisar, en inglés nosotros decimos check. I check. No, check. Check. Sí, lo otro no se vio bien. You check. Check. You check yes, the projector. Yes, H. Es que estornudó. Yo vi que estornudó. H. Okay. Ajá. Yes. Okay. Very sorry about the happening. I will see you in the support technique teacher in the morning. Tomorrow morning. Okay, please. Damaris, ¿qué le dijo Sandra?
¿En inglés o en español? En español, tradúzcame lo que le dijo Sandra. Que mañana me va a enviar un técnico por la mañana. Dijo morning tomorrow. Mañana por la mañana. Sí. ¿Y cuál es el problema que tiene Damaris, Sandra? Es su proyector que no le está funcionando. No le da la imagen. Puede ser el cable. ¿Ya vio? El... Como es mi problema, por eso lo sé. Ok, pero sí, eso es. Entonces, si nos damos cuenta, la razón, the reason why I'm asking you if you were able to get the information from each other is because nosotros tenemos un cerebro bien, bien inteligente. O sea, nomás le damos dos palabras y él une lo demás. Él sabe de lo que estamos hablando. Entonces, esa es una técnica que usted puede usar de concentrarse y oír las palabras, poner atención a lo que le está diciendo y oír esas palabras que son clave. Eso se llaman keywords. Keywords. Son palabras claves que el cerebro oye y hace la oración. O sea, usted pudo entender lo que Sandra estaba diciéndole y Damaris le estaba diciendo a Sandra, los dos pudieron entender. Aunque digan que no entienden inglés, sí entienden. Thank you. Felicitaciones, excelente, good job, excelente. Thank you. Very good, excelente. All right, entonces vamos a ver lo que el libro, ya hicimos la práctica, ya hicimos nuestra llamada por teléfono, ya reportamos un problema y ya nos enviaron ayuda, nos enviaron un tech support, otras veces nos dijeron que iban a llegar right away. Entonces, esto es lo que vimos ayer, how to use would like. Este es un formal request, ¿se acuerdan? Use would like to say what you want, especially when making offers and requests. Es lo que explicamos ayer. She would like to send the reports today. Ella le gustaría enviar los reportes hoy. He'd like to meet the new employees tonight. Él le gustaría conocer a los nuevos empleados esta noche. Y para plural, usamos they would like to. O we'd like to. Nos gustaría, o a ellos les gustaría, hablar con el supervisor, o nos gustaría a nosotros embarcar este contenedor mañana. To ship es embarcar. Yeah. The ship era embarcar. Ok. Eso es lo que vimos ayer de las wood. Ahora vamos a. Estos son algunos problemas que pueden pasar con la impresora, que puede hacer que no se vea bien, que se vea borrosa. ¿Se acuerdan que le dije? Cuando la resolution tiene algún problema. Tenemos también el speed. No está imprimiendo las páginas correctamente, o sea, es el speed y la memory. Todo esto tiene una impresora, tiene la memory. A veces cuando usted compra una impresora, viene solamente con 2 megabytes de memory. Usted la puede extender para que sea más rápido, dependiendo si es lo que usted necesita, rapidez. Puede incrementarle la memoria si usted quiere. Si no necesita impresiones a colores, puede usar un black and white. Un black and white sería lo genial o lo óptimo para si necesito yo impresiones. Entonces, vamos a leer acá lo que me acerca del color. Quiero ver a Estercita, me va a leer lo del color. Aida me va a leer lo resolution. Y Sara, Sandra, lo de speed. Y Carlos, la memory, ¿ok? Entonces, empecemos con este cita. Que sería el color, ¿verdad? Ok, color. Color is important for user who need to print pages. Pages for presentation.
or maps in other pages. 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 Other pages where color is part of the information. The Color. information. Color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate. Operate. To operate, since they use it to in cartridges. 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 Huh? In cartridges, one color and one black ink that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Yes. Okay, resolution. Resolution printer. Resolution, the sharpness of text and images on paper is usually measured in dots per inch. Most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 dpi. Yes, dpi stands for dot per inch. El dpi quiere decir puntos por pulgada. Inch. Dot per inch. Okay, very good. All the speed. Speed. If you do much printing, perdón. Perdón. Sí, sí, go ahead, please. Okay. Speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes import expensive printer print on only about 3 to 6 shirts, teacher? Sheets, sheets. Sheets per minute. Color printer is lower. More expensive printer are much faster. Faster. No, something faster. Very good. Faster. Yeah, very good. Memory. Memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte that can be expended by the user. By the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large images or tables with lines around them, which the printer treats as a large image. As a large image. Okay, very good, excelente. César, eso tenemos. Mañana vamos a contestar esto. Why is color important for some users? What does DPI stand for? Lo que le dije a Aida. Why are color printers more expensive?
What is something important for someone who prints a lot? Y what is the amount of memory that most printers come with? Lo dijo ahí, ¿verdad? Mañana vamos a encontrar esas respuestas basadas en la lectura. Si es posible, lo leemos otra vez para encontrar la respuesta. ¿Okay? Entonces, vamos a pasar. Sí, solo una pequeña duda. Se me olvidó la pronunciación del how much. ¿Es how much o how much? How much. Con A, much. How sí, much. Uh-huh. How okay. much. Yes. Ese es. How much. Okay. One second. Un segundo, por favor. Y un hiccup en el sistema, sí. Parece que segundo. One second. Something happens to my WhatsApp. Okay. This is Martha Esther. Good night. Good Ida, night, teacher. Ida Eugenia. Night. Good night, Carlos Eduardo. Good night, teacher. Good night, Edwin Rivas. Osvaldo Garay. Good night. Good night, Damaris Lisette. Good night, teacher. Good night, Freddy Enrique. Good night. Good night, David Alfredo. Good night, teacher. Good night. Solo una pregunta, teacher. Sí, dígame. El lunes vamos a tener clase, ¿verdad? Sí, sí, está programado. Y martes. Sí, y martes, correcto, sí. Ok. Ok, very good. Sandra Viatoro. Present. Okay, good night. And good night, teacher. ¿Qué le pasó al perrito que hoy no lo vi? Está dormido, ¿no? Está tranquilo. No, algo le está dando. Lo está no. Sedando. Estoy noqueando, teacher. Okay, have a good night, Sandra. See you tomorrow. Bye, teacher. Good night. Bye-bye. Good night.